Hello people, welcome back to this tour video. Today we're going talking about demonstrative. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer video de inglés de nuestro curso básico en este su canal Proyecto Pro. Hoy es viernes, por fin es viernes. Vamos a hablar sobre los demostrativos. Demonstrative. Show us where an object, event or person is in relation to the speaker. Los demostrativos nos ayudan para hablar, para referirnos, nos ayudan en la cercanía que existen entre... No. Hello, welcome back to this channel, Proyecto Pro. Today, demonstrative, third video, English course. Bienvenidos y bienvenidas a este subcanal Proyecto Pro. En el día de hoy vamos a hablar sobre los demostrativos. ¿Qué son los demostrativos? Bueno, los demostrativos nos ayudan a referirnos sobre cosas, personas, eventos con una particularidad. Nos van a ayudar a hablar sobre la cercanía que existen de estos objetos referentes a nosotros, que somos los que estamos hablando. Por ejemplo, en este momento en mis manos tengo un marcador. Entonces yo podría decir que esto es un marcador. Si ustedes tienen su tablet, su celular, el mouse del computador, esto es un smartphone, esto es una tablet, esto es un mouse. Está cerca de nosotros. Tenemos un objeto que está lejos de nosotros. Por ejemplo, el televisor que está en nuestra sala, o la cama. Esa cama, ese televisor, ese equipo de sonido, ese horno, esa nevera, están lejos de nosotros. Entonces, para eso nos ayudan los demostrativos, para eso sirven. Existen dos tipos de categorías. Categoría here, categoría que está cercano, ¿no? Aquí. Y categoría there, allá. En esas dos categorías existen dos subcategorías, singular y plural. Esto, esta, para singular, y estos, estas, para plural. Categoría here, categoría aquí, lo tengo en mis manos, lo tengo muy cerca de mí. La otra categoría es la categoría allá. Categoría allá. Categoría allá. También tiene sus dos subcategorías, igual que la anterior. Singular y plural. Eso, esa, esos, esas. There are two types of demonstrative, and in those types are two types. ¿Sí? Dos categorías, en esas dos categorías existen dos subcategorías. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo vamos a pronunciar esto? Eso tiene una I, eso tiene una E. Si lo vamos a leer así, tal cual, pues sería this y this. Fácil. Pero no es así. El singular. Esta I la vamos a pronunciar como si fuera una E. ¿Qué nos queda? This. Esto, esta. Singular. Categoría aquí. Near to me. This. Y plural. The same category. Esta E como si fuera una I. This. Singular. This. Plural. This. Esto, esta. Estos, estas, categoría cerca de mí, near to me. La otra categoría, far away, there. Tenemos that and those. Vamos a pronunciar como si fuéramos a decir un 2, pero entre la O y la S vamos a poner una U. Those, esos, esas. That, eso, esa. Entonces un recuento. Fácil. Eso es una E. Recuerden que esta I suena como una E y esta E como si fuera una E. Entonces vamos a hacerlo despacio. No hay ningún afán. Estamos aprendiendo y hay que practicar mucho. This. This. Esto, esta. This. Singular. Plural. These. Estos, estas. These, estos, estas. Categoría aquí. Categoría allá. Far away. Lejos, lejos. Singular. That, eso, esa. Plural.
those, esos, esas. Recuerden, como si fuéramos a decir dos, pero con una U entre la O y la S. Those, that, those, this, this, that, those. Bueno, para hacer oraciones vamos a tener en cuenta plural y singular. Cuando hablamos de dos o más objetos, vamos a utilizar are para plural. Cuando hablamos de solamente algo, una persona, una cosa, solo una, vamos a utilizar is. Los artículos a y an. A car. A car, un carro. A house. ¿Cuál es la regla con esos artículos? A lo vamos a utilizar cuando hay una consonante. A car. Y an cuando hay una vocal. An apple, una manzana. An eagle, un águila. Aquí tenemos nuestra excepción. Our es una consonante, pero la pusimos con an, no con a. ¿Por qué? La regla básica principal del inglés es la pronunciación. Si se escucha bien. Si algo no te escucha bien, no te sale fluido, es porque no es así. Entonces cuando vamos a pronunciar con a, en vez de an, vamos a pronunciar our con a. Sería a our. A our. Suena un poco pegado. A our. Pero cuando lo vamos a pronunciar con an, nos va a sonar un poco más fluido. Escuchen bien. An hour. A hour. An hour. An hour. An hour. An hour. Nos suena mucho más fluido. Entonces, si escucha fluido, se escucha bien, es así. Vamos con los ejemplos. Vamos a hacer de cuenta que estas son hermosas manzanas. Vamos a hacer esto, ¿no? Son manzanas y están cerquita de nosotros. ¿Recuerdan la pronunciación? Esto es una E, esto es una I. Entonces sería this. Estamos hablando de una sola manzana. Solo una. ¿Recuerdan? Singular, is. Plural, are. Singular, is. Y el artículo, una manzana. Vocal, an apple. Entonces, this is an apple. Ahora tenemos cuatro manzanas. Tenemos cerca de nosotros. Recuerden que esta E suena como una I. Entonces sería these are singular and apples. Los artículos an, tanto an como a, lo vamos a utilizar en plural y singular. No tiene ningún problema. Vamos con la otra categoría. La categoría allá. Estas son fáciles, recuerden, that and those. Esto es plural o singular. ¿Qué es esto? Esto es singular y esto es plural. That is an apple. Está lejos de nosotros, ¿no? Una manzanita pequeña por allá lejitos. Y esta, those are an apple. Hay un bol con muchas manzanas, están lejos de nosotros. Bueno, de nosotros. Those are an apples. That is an apple. Entonces, chicos, la base del inglés es práctica. Entonces, cuando salgamos en la calle, veamos una persona lejos, eso es una mujer, eso es un niño, eso es una mascota, un perro, un gato. Vamos a practicar. Si están cerca de nosotros, vamos a utilizar this and this. Si están lejos, that and those. Entonces, ¿no? Recuerden, damos un pequeño recorderis de lo que es. Singular y plural. Categoría aquí. Esto lo pronunciamos como una E. Esto como una I. This. This. Esto, esta. Plural. These. Estos, estas. Aquí, están cerca de mí. This is an apple. Perdón, these are an apples, ¿no? Con esta. These are an apples. Muchas manzanas. Esta es this. This is an apple. Si vamos y vemos muchas cosas y están lejos de nosotros,
Vamos a utilizar those, esos y esas, that, eso y es. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya servido, les haya gustado. Les dejo el link. Si no han visto el primer video, 8 maneras de saludar. Nuestro segundo video, 6 maneras de despedirnos. Este es nuestro tercer video, ¿no? Demostrativo. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, bueno, déjenos sus comentarios. Síganos. Y bueno, nos vemos el lunes con nuestro video número 4. Hasta la próxima.